Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos en la bahía de Tampa un día más. Voy a estar pescando con mojarras vivas. Ahí están mis tres cañas grandes. Ariel también está por llegar en un ratico, pero él va a pescar con artificial y quizás coja una de mis cañas igual. ¿Okay? Aquí les voy a enseñar el setup que estoy usando. Bueno amigos, pues muchas personas me han preguntado, Alan, ¿cómo tú preparas tu caña? Aquí ya, esta ya está lista para pescar. O sea, esto es un Penn Spin Fisherman 8500, ahí está. Tiene un nylon de 40 libras, usualmente pesco con 30. Pero como recientemente fui a Los Cayos, o sea, hace como 2 meses atrás fui a Los Cayos, se lo cambié y le he puesto 40. ¿Okay? Esto es una caña Chasebeard Ugly Stick Big Water de 12 pies. Tengo un anzuelo circular número 3, pero también le pueden poner el número 4, sirve igual. Un líder Grand Slam de 50 libras. Pues aquí este pedacito, muchas personas me han preguntado cómo tú le pones cera. Bueno, aquí estoy usando 2 plomos ahora porque realmente no tengo plomos de 4 onzas. Usualmente si la corriente está muy fuerte, pongo 4 onzas. Si está un poquito más floja, pues pongo 3. Hoy no tengo de 4 onzas, por eso es que ven 2 plomos. Si tuviera 4 onzas, se los pongo, ¿ok? Eso es de 3. Aquí tengo 4 onzas en total. Una bolita roja. Y por supuesto, los plomos están corredizos. Ahí como pueden ver, se deslizan por toda la línea. ¿Okay? Una bolita roja, a mí me da suerte, no sé por qué. Mucha gente dice, no me gusta Alan, pero bueno, ahí está. A mí me gusta pescar así. Tengo un quita vuelta. ¿Okay? Ahí está, bien sencillo, un quita vuelta. Medianito, no muy grande. Esto debe ser como para 50 libras, 60 libras, así. Número no estoy seguro, ¿ok? Pero ahí está. Y va atado aquí al líder, unos 2 pies de líder. Pues así es, empecemos. Llevan ni 2 minutos tiradas esas cañas ahí. Ahí está. Thank you.
a medirlo a ver qué tal, amigos. Pero este debe estar por 18 y medio. Sí, porque está poco. 16 y media, amigos. Esto. Eso era un lady, se me fue ahí mismo en la orilla. Vamos a ver la última vara también. Ahora, bastante
Ahí está, amigos, otro más. Amigos, pues eso ha sido lo que hemos capturado en el día de hoy. Tenemos 5 jureletes, ahí está otro, y un bluefish, okay.